Vamos con la grilla de partida de la Fórmula 5, Ale. Así es, con Santiago Alconi, el campeón, partiendo adelante junto a Fernando Guarzasca. Segunda fila para Gustavo Españolo y el binomio Wolaski-Macarrone. Tercera para Adrián Galuzzi y Tiziano Españolo. La cuarta fila será para Tiziano Españolo y decíamos Julio Gagliardo. Después, más atrás, largan Felipe Bolder y Román Budano. En el puesto 11 estará partiendo Fernando García Duque, el responsable de la categoría, junto a Rafael Farabella. Más atrás, en la fila 13, estará haciéndolo Adrián Lovicio junto a Gabriel Presencia en el puesto 14. 15, Alan Escabuso junto a Humberto Plasencia. En el puesto 17 partirá Pablo Moreno. En el 18 no será de la partida entonces Nicolás Crespi. En el puesto 19 estará partiendo Ignacio Balinha. Ahí está ya poniéndose en marcha esta primera final de la Fórmula 5 en el trazado corto del Roberto Mourinho. Serán 12 vueltas de carrera para esta competencia final de la Fórmula 5. Será quien es Roberto Moura, algo diseminado, pero bueno, largaron igual. Se puso en marcha la competencia de la Fórmula 5 cuando hay algún auto que viene a marcha lenta, que se tiró por abajo. El auto veíamos ahí que venía transitando. La cuestión es que Santiago Alcioni va haciendo la punta de la carrera. Así es, el campeón de la categoría, Santiago Alcioni, ya haciendo los primeros metros de carrera, una diferencia importante. Mientras tanto, Guarzasca trata de seguirlo de cerca, no le quiere perder pisada. Mientras tanto, también atrás se sigue armando todavía lo que es el pelotón. Estamos aguardando por lo que es la primera parte de la carrera, los primeros metros para cumplir el primer giro de esta final de la Fórmula 5, la primera de las dos que tiene preparada la categoría. Se pasa de largo, no le alcanza la pista, no hay frenos, ya lo soltó. Ignacio Balinha fue quien se despistaba, se lo contaba Alejandro Coplo. Los autos que ya vienen para cumplir la primera vuelta de carrera, ¿sí? El primero de los 12 circuitos que tendrán que cumplir la oportunidad. Santiago Alcioni, la primera ubicación, aparece segundo Wolaski-Macarrón, tercero Adrián Galuzzi, cuarto Gustavo Españolo, quinto Román Budano. El auto de Adrián Galuzzi era lo que veíamos justamente en cámara. Mientras tanto, la imagen ya nos muestra nuevamente, gracias señor director, la imagen del campeón de Santiago Alcioni, que está tratando de hacer una diferencia en la punta de la carrera con respecto a un Fernando Guarzasca, que no le quiere perder pisada, que no le quiere ganar absolutamente nada. Y ahí está Fernando García Duque, el número 2 por la zona de la pista. El puntero Alcioni que va llegando a la última curva, transitando rápido, tratando de hacer la escapada, por lo menos lo que propone Polanski y Macarrón. La segunda ubicación, la segunda ubicación, sí, tercero. Obviamente se va a acomodar, porque estaba Guarzasca haciendo segundo y ahora está en la ubicación.
Bonassi y Matarrone son justamente los que están atacando en la tercera columna. Guachasca, que es el más franco en carrera cuando hay tiempo del auto número 30. Román Budano. De Román Budano, que intenta volver. Balconi por ahora domina, si bien Guastasca intenta acercarse, intenta estar en la pelea, el segundo que lleva 96 centésimas, la diferencia entre el primero y el segundo todavía no le permite, hay más, hay casi 2 segundos y medio al binomio Bolanski-Macarrón desde la tercera ubicación. Ahí lo vemos a Adrián Galuzzi, que está transitando justamente también por la zona del opuesto, ahí está. Estamos esperando ahí la imagen, ahí está nuevamente la imagen ya en carrera, decíamos el auto de Adrián Galuzzi, mientras lo vemos al campeón, a Santiago Balconi, transitando nuevamente por la zona de la principal. Nueva vuelta de carrera, se defiende del ataque de Fernando Guarzasca y hay que tener en cuenta que ahora el tercero, Wolanski Macarrone, ya está mucho más lejos y preocupado por lo que puede llegar a ser Adrián Galuzzi desde el cuarto lugar, que quiere buscar obviamente el ataque para tratar de ir por el último escalón del podio. Vuelve a ser Fernando Guarzasca el más veloz. Sí, le recorta un par de centésimas a Balconi en la pelea por la punta de la competencia, pero no es algo que lo deba preocupar a quien viene haciendo la punta de la carrera cuando hay banderas amarillas agitadas en la parte más trabada del circuito. Veremos si es que tiene que aparecer el auto de seguridad o no. La imagen se va con quien viene tercero, con el binomio Bolanski-Macarrón en esta oportunidad, cuando ahí vemos al puntero que va rumbo a la última curva. Hay un auto en la zona de la entrada de lo que se llama la olla, la última parte, la cabecera que deposita en la contrarrecta, parte final de la vuelta. Hay un auto mal ubicado, el piloto todavía no se ha bajado del vehículo. Mientras tanto, fíjate, esto es un mano a mano, es entre el primero y el segundo, es entre Santiago Balconi y Fernando Guarzasca, que ya cumplen una nueva vuelta de carrera, han hecho una diferencia importante con el tercero y con el cuarto, se han formado las parejitas, el primero y el segundo mantienen una lucha aparte, el tercero y el cuarto comienzan a pelear por el último escalón del podio. Guarzasca, que en esta oportunidad no pudo recortar mucha diferencia. Balconi desde la punta fue más rápido, pero a golpe de vista vamos viendo que parece ser menor la diferencia de en cuanto a 1.5 segundos, que era lo correspondiente a la pasada anterior. Los autos que ya van negociando, ¿sí? la parte más trabada del circuito y el puntero Balconi que quiere intentar la escapada, por lo menos va estirando el frenaje y vemos que bloquea el puntero. Así es, bloquea porque quiere mantener la distancia con respecto a un Fernando Guarzasca que viene buscando con tiempos rápidos acercarse permanentemente a la posición del campeón. Mientras tanto, en el tercer lugar navega tranquilo el binomio Bolanski-Macarrone. Hay que tratar, obviamente, de ver si puede o no descontar esa diferencia. Pero mientras tanto, Adrián Galuzzi, desde el cuarto lugar, comienza a acercarse. Y fíjate, ahí están los dos en una misma línea. Me parece que podemos llegar a tener novedades en el ingreso a la curva número uno. La pelea por la tercera ubicación que vamos viendo ya en pantalla. Por adentro, sí, aparece García Duque, Galuzzi, que se defiende a la hora de estirar el frenaje, no le alcanza, pero por muy poquito al auto número 5, a Galuzzi, que se defiende, va atacando al andar de Bolanski en alguna cosita así que va pasando aquí en el medio de la competencia. Se defiende Bolanski, lo busca Galuzzi, de repente me desaparece el segundo del clasificador. Así es. ¿Usted siente un olorcito asado? Hay viene olor asado, sí. Bueno, hay un piloto que no va a estar siendo parte del TC Platense que está cocinando un cordero aquí abajo. Ajá. Así que estamos todos invitados ahora a la bajada. ¿Sí? Sí, cuando terminamos la transmisión vamos todos a comer acá. Bueno, la costilla me gusta a mí. Bueno, porque es un cordero que viene caminando por la ruta 3, que viene muy cansado. Llegó un poco flaco, pero llegó finalmente, lo vamos a comer hoy. Bueno, lo genial. Va a hacer el señor Axel Tomada. Ah, genial. El piloto de dicen que es buen cocinero. Sí, tremendo, tremendo. ¿Sí? No lo hemos probado todavía, pero sabemos que es muy buen cocinero. Bueno,
bueno, lo probaremos a la finalización de la transmisión. Pelea por la tercera ubicación una vez más. 6 vueltas de carrera, 6 del final, la mitad de la competencia. Se defiende Macarrón, lo ataca Galuzzi. Es la pelea más interesante que tenemos en esta final, Alejandro. Así es, la pelea por el tercer lugar. Ahí va defendiéndose como puede. Ahí Boldanski con lo que es el ataque permanente que le viene proponiendo Adrián Galuzzi. Fíjate cómo lo busca por todos lados. Ahí está, buscándolo una vez más por adentro, se defiende como puede Diego Bolanski y mientras tanto adelante la lucha sigue siendo entre Alconi y Warsaska. Era el más rápido Warsaska en pista, ahora Alconi parece que estira un poquito más la diferencia en la primera posición de la carrera. Interesante la lucha por el último escalón del podio. Como bien lo decías, Alejandro, si Warsaska no puede mantener el ritmo de Alconi, la diferencia es de 1.88 entre el puntero y el segundo, que a veces desaparecen de en cuanto al cronometraje, pero sabemos que Warsaska está ahí ubicado en la segunda posición. Autos que van peleando, sí, por la tercera ubicación que defiende Bolanski, que pretende Galuzzi. La imagen se va con el auto número 30 de Román Budano. Una nueva vuelta de carrera, la séptima en esta oportunidad. Y va Galuzzi, ¿eh? Va Galuzzi, ¿no? Lo mete por adentro, veremos si le alcanza. Los autos que van a la par, transitando en la recta que los va a llevar rumbo a la primera curva. Galuzzi en esta oportunidad, que pudo meterse por adentro, por afuera. Bolanski y Macarrone quieren mantener la tercera ubicación. Cierra la vuelta y mira qué bien que transitó la curva 1 para quedarse con la tercera posición. Así es, una muy buena vuelta ha cumplido el binomio ahí, Bolanski y Macarrone, para defender justamente esa posición. El experimentado Diego Bolanski, que ha hecho una maniobra realmente justa a la hora de mantener la tercera posición, que es el último escalón del podio. No se da por vencido Adrián Galuzzi, ni mucho menos, lo va a buscar nuevamente, va a tratar de ir por el último escalón del podio. Me parece que aquí por la zona de la cuerda tiene una posibilidad de superación, mientras vemos otro auto ahí que viene un poco retrasado, es el número 66 de Alan Escabuso. Es así, los punteros que van a venir para cumplir la octava vuelta de carrera para que queden 4 del final. Y ahora sí, Galuzzi aparece por delante de Bolanski cuando los autos van llegando rumbo a la última curva. Y ahí está, ahí hay dado cuenta justamente en la zona del opuesto para ingresar en la principal. Adrián Galuzzi finalmente logra su objetivo, quedarse con el último escalón del podio, por lo menos en esta parte. 8 vueltas de 12 ya cumplidas por el puntero y por el segundo, lo propio también por el tercero y por el cuarto. Nos queda el 33%, solamente 4 para la bandera cuadros en una carrera que hasta ahora tiene una lucha apasionante. Fíjate, va Bolanski de vuelta, vuelve a dar cuenta y ahora es el nuevo tercero. Trompo se pasó un poquitito, no lo puede sacar, va a perder no solamente la cuarta colocación, sino también la quinta y la sexta. Qué pena, porque era la lucha más interesante que nos ofrecía esta final de la Fórmula 5 aquí en el Mouras de la Plata. Aprovecha Galuzzi, respira para girar tranquilo y tal vez buscar algún mejor puesto, pero bueno, la diferencia que tienen con respecto a Fernando Warsaska en la segunda ubicación es de más de 10 segundos, así que veremos cómo transitan de aquí al final. Alconi manda con más de 2 segundos de diferencia sobre Warsaska. Así es, y mientras tanto lo vemos ahí en imagen el auto de Gustavo Españolo, que estaba tratando de recuperarse de lo que había sido también una primera parte de la carrera muy complicada. Ahí tenemos el nuevo clasificador, Santiago Alconi adelante, segundo Fernando Warsaska, el tercero se llama Adrián Galuzzi, en el cuarto lugar entonces ha quedado finalmente Diego Bolanski, Gustavo Españolo en el quinto lugar. Ahora fíjate, la lucha es entre ellos para mantener la cuarta colocación. Última vuelta de carrera, último giro, a 10 vueltas la final de la Fórmula 5, los autos que vienen peleando por la tercera ubicación que defiende Galuzzi porque se le vino encima Gustavo Españolo en esta oportunidad y ya Spagnuolo está por delante de Galuzzi en esta última vuelta de carrera cuando vemos al puntero. Viene a quien ha hecho mejor las cosas, Santiago Alconi, que viene a buscar la bandera cuadro. Así es, el campeón que viene poniendo la casa en orden, obviamente haciendo la diferencia en esta primera de las dos finales de la Fórmula 5, ya transitando por la zona de la contrarrecta. Se viene la bandera cuadros, en su voz el final de la carrera.
La última curva para Santiago Alconi, que fue el dominador de esta final de la Fórmula 5. Los autos que ya van ingresando a la recta principal, arriba del pianito, sube Alconi, lo espera la bandera cuadros, va a ganar Alconi, va a ganar, ganó. Victoria de Santiago Alconi en la primera carrera de la Fórmula 5 en el Mouras de la Plata. Segundo Guardzasca, tercero Gustavo Spagnuolo. Están por llegar los pilotos, pero ha sido un trabajo bárbaro del campeón de Santiago Alconi, que ha dominado de punta a punta con diferencia vasta en estas 10 vueltas de carrera, que lo deja como ganador de esta primera competencia del domingo. Así es, una competencia que lo tiene entonces como ganador al campeón, segundo a Fernando Guardzasca, que ha hecho el gasto de la carrera tratando de ir a buscarlo. Tercero fue finalmente Gustavo Spagnuolo. El cuarto fue Adrián Galuzzi. Quinto el binomio Macarrone-Bolanski. Sexto Román Budano. Séptimo Rafael Falabella. Puesto 8 para Gabriel Plasencia. 9 Adrián Lovisio. Puesto 10 para Alan Escabuso. 11 Fernando García Duque. Ya a 4 vueltas. A 8 quedó finalmente Felipe Bolder. Y más atrás ya no clasificaron Julio Gagliardo, Humberto Plasencia y Pablo Moreno. Sí, nos vamos ahora sí a ir al sector de podio para escuchar los protagonistas de la Fórmula 5 con Diego Arbizu. Te escuchamos, te vemos, Diego. Lo tengo acá al tercero, a Gustavo Spagnuolo. Tremenda, muy buena carrera, peleada y siempre siendo protagonista. Gustavo, felicitaciones. Sí, la verdad en la largada largué mal. Pensé que ya nos largaban porque nos largaban bastante adelante y me retrasé un poco. Un error en la primera pasada por la curva 1 me hizo quedar último y de ahí fue todo a remar. Clasifiqué las 10 vueltas y bueno, la suerte me dejó llegar tercero y compartir acá el podio con ustedes. Felicitaciones, Gustavo. Gracias, y a trabajar un poquito más para la segunda, a ver si logramos mejorar. Vamos a ir por el triunfo. Con Fernando Guardzasca. Gran trabajo, Fernando, terminando en el segundo lugar en la Fórmula 5. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estoy muy contento por el segundo puesto. La verdad que creo que fue, para mí fue un carrerón. Siempre estuve detrás de Santi y no pude atacar mucho. Estar al ritmo del campeón me pone muy contento. Disfrute. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Permitirme agradecer a mi viejo que sin él no hay Fórmula 5. Voy con el ganador, con Santiago Alconi. A ver, Santiago. Hoy viene Santiago. Bueno, una victoria indiscutible. Sí, linda victoria. La verdad que agradecerle a todo el equipo. El auto es contundente, muy rápido. Pude hacer una luz en las primeras vueltas, que por ahí se pusieron a pelear atrás. Y después era mantener el ritmo. La verdad, hace mucho calor, el auto sufre mucho, pero siempre se comportó de la mejor manera. A llevar unos buenos puntos. Felicitaciones y a disfrutarlo. Muchas gracias. Saludos para todos los que vinieron a acompañarnos, que la verdad, con el calor que hace, un aguante bárbaro. La palabra del ganador, Santiago Alconi, de la Fórmula 5.